El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, realizaba este martes una visita al mercado de abastos de Vitigudino, edificio en el que se han acometido distintas actuaciones para garantizar su futuro y para las que la Junta de Castilla y León ha realizado una aportación de 157.000 euros. En su visita estuvo acompañado del director de Administración Local, Emilio Arroitia, del delegado territorial, Eloy Ruiz, y del diputado provincial, Jesús María Ortiz, además de la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, y de varios concejales del equipo de gobierno. Precisamente, Luisa de Paz detalló las obras realizadas y la previsión de su apertura al público. Bueno, lo que se ha hecho principalmente es este edificio, que es emblemático en el pueblo, es de los más emblemáticos que teníamos y tenemos, y estaba muy deteriorado, pues eso, porque los años, hacía muchos años que ya no tenía el cometido inicial, que era el mercado de abastos, entonces estaba cerrado, se utilizaba solo para actividades pues de gimnasia o de actividades muy, muy reducidas. Y bueno, pues entrañaba bastante peligro, puesto que estaba toda la estructura era de madera, que inicialmente era muy bonita, pero la estructura era de madera, estaba toda invadida de termitas y de humedad, y bueno, pues había peligro para utilizarlo y peligro de ruina. Prácticamente había que haber hecho un expediente de ruina. Y bueno, pues decidimos pedir ayuda a la Junta. Se ha puesto la cubierta fuera, que era ya una especie de onduline de hace muchísimos años, todo pues eso ya poroso. Y luego por dentro, al mirar que no se podía recuperar la estructura de madera, pues se hizo esta estructura mirando un poco la estética, que fuera ligera y que no fuera un impacto de que pudiera agobiar un poco. Y luego, bueno, pues el suelo también se tuvo que arreglar, se ha puesto manteniendo la fuente, que también era pues algo que tenía sus características para el pueblo y era importante mantenerla. Y ahora queda pues la pintura, que queda todo de asentar la pintura, la luz, un poquito volver a ponerla de una forma también estratégica que resalte todo lo que se ha hecho. Y luego por fuera, pues lo mismo, manteniendo el mismo la arquitectura inicial y mantenerla, o sea, que es lo que queda por ahí. Los anejos que también se van a utilizar para temas administrativos, pues ahora también están utilizados porque también tienen problemas de humedad, pero el día que terminemos la restauración, pues darle uso multiuso, es para ferias, para todo, también para actividades culturales, y luego los edificios anejos, que están unos para comercio y otros, pues lo que decimos, la policía, que hace aquí los DNIs, y bueno, pues volver a utilizarlo en esos temas. Aunque no esté terminado por fuera lo que estoy diciendo, pero queremos que para el mes de octubre, el 10 de octubre, tenerlo pintado y poderlo utilizar en la feria que vamos a hacer del 10 al 16 de octubre. Y luego por fuera, con toda la restauración completa, pues estimamos que en unos 4 o 5 meses podremos hacerlo. ¿La inversión total de la obra, más o menos? Cuando terminemos de todo, pues va a estar 200.000 euros o aproximadamente, quizá salte un poquito. Muchas gracias. Por su parte, Jesús Julio Carnero dio la enhorabuena a la alcaldesa por recuperar este edificio del siglo XIX. Junto con la aportación de la Junta para estas obras, el consejero de Presidencia recordó el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con Vitigudino. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Por supuesto, agradecer la invitación a Luisa, la alcaldesa de Vitigudino, así como al resto de miembros de la corporación, que se dan cita en la mañana de hoy. Saludar al delegado territorial, al diputado provincial y, por supuesto, también al director de Administración local. Estamos realizando una visita de una actuación en la cual ha colaborado la Junta de Castilla y León. Lo primero que quiero darle es la enhorabuena, porque esto tiene, sin lugar a dudas y si me permiten la expresión, una pinta estupenda de cara a un futuro inmediato de inauguración y de uso por parte de todos los vecinos y vecinas de aquí de Vitigudino. Es volver a recuperar un mercado de abastos del siglo XIX y que servía y atendía, bueno, pues los intereses y las transacciones comerciales de los vecinos, tanto de Vitigudino como de los 55 pueblos restantes de esta comarca. Bueno, pues hoy va a dársele un uso
que es importante, como bien decía la alcaldesa, un uso social, un uso cultural, un uso administrativo, y que va a permitir, bueno, como digo, que todos los vecinos puedan usarlo y disfrutarlo. La Junta de Castilla y León ha contribuido con 157.000 euros en las inversiones que se están acometiendo, tanto de todo lo que tiene que ver con la restauración de las cubiertas, la pavimentación y la climatización de este lugar. Sin lugar a dudas, esta es una de las inversiones que desde el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se viene realizando aquí en Vitigudino. Hemos acometido recientemente también otra serie de ayudas que han permitido, mejorar determinados accesos, así como la pavimentación de determinadas calles, una inversión de 230.000 euros. Sin lugar a dudas, como digo, la apuesta, el compromiso del gobierno Alfonso Fernández Mañueco por Vitigudino es clara, como lo es también la de Luisa de cara a, el bienestar de todos y cada uno de los vecinos. Acabamos también de poner en marcha un nuevo fondo, un fondo de cohesión territorial con 20 millones anuales, 80 millones en lo que va a ser la presente legislatura, que lo que permite o lo que busca es precisamente eso, el que se produzca una mayor cohesión territorial entre el conjunto de las provincias de la comunidad autónoma. A la provincia de Salamanca en este año le van a corresponder 4,2 millones de euros, le están correspondiendo, y de hecho para aquí, para el municipio de Vitigudino, la inversión estimada va a ser en torno a unos 28.000 euros, que con la aportación que va a realizar el ayuntamiento va a permitir que se mejore la residencia. ¿De qué estamos hablando en resumidas? Del compromiso y la sensibilidad, en este caso de Luisa, la alcaldesa de Vitigudino y su corporación, en aras a mejorar el bienestar de nuestros vecinos, y muy especialmente de los vecinos que tienen cierta edad. Por tanto, no podemos, y en nombre del presidente Alfonso Fernández Mañueco, sino desearle una gestión como la que viene realizando en los próximos meses y que pronto veamos la luz y la inauguración de este mercado de abastos que, como decía al principio, tiene muy buenas sensaciones.